11 días del incidente en la línea blanca de mi teleférico, donde 8 cabinas se vieron comprometidas y sufrieron un choque, la empresa dio a conocer que este hecho se produjo a raíz de fallas humanas. Es provocado por una cadena de hechos. Es decir, son varios sucesos que se van sumando, lo que provoca que ocurra efectivamente un incidente como el que hemos tenido en este día. En conclusión, este incidente ha ocurrido por falla humana. El gerente de mi teleférico sostuvo que los 7 responsables de este incidente están bajo el proceso disciplinario, que conlleva desde una llamada de atención o el retiro de la empresa. Hace el levantamiento del 3 de ruedas con su equipo, el 1 levanta el 2, levanta el 3 y el 4 instruye a su equipo que lo concluya. Les manda decir, el 4, por favor, termínenlo ustedes. Esto todo se ha visto en cámaras, en las acciones que han tomado justamente el equipo y en los informes que hemos recibido. Según Duckweiler, el daño de las cabinas es superficial, donde no existe torsión del cable que provoque gastos extras por este suceso. La autoridad pide dejar de mal informar a la población, ya que ese transporte por cable sería uno de los más seguros. Eso es lo que ha sucedido. Una cadena de hechos, desde operaciones donde han hecho el levantamiento del tren y no han vuelto a su lugar, y desde el encargado de mantenimiento, que no ha cumplido con los procedimientos que estaban definidos en esta situación. Asimismo, indicó que las fallas del ascensor del pasado lunes no fue una caída, sino que este dispositivo habría frenado y se espera que la empresa encargada se apersone y verifique por qué se produjo este hecho.